Estamos hablando también de los hospitales que se enmarcan dentro del contexto nacional. Sí, sí, señor. Nombraste al San José, donde sí. Tenemos un video que precisamente trata de él. El antiguo hospital San José es uno de los lugares que presenta mayor cantidad de actividad paranormal. Esto lo graban unos jóvenes dentro del hospital y fíjate que en algún momento, estando el hospital abandonado, mira, ¿te diste cuenta? Sí. Al fondo del pasillo se mueve una extraña sombra en un lugar donde no debiese haber nadie. Bueno, el lenguaje es bastante fuerte porque son chicos, ¿me entiendes? Son adolescentes. Y ni siquiera ellos se dan cuenta de lo que registraron, porque siguieron caminando. El Hospital San José es de los que tiene más altos índices de presencia fantasmal. Mira, ¿no? el día de hoy es un centro cultural, por lo tanto está ocupado todo el día. Es muy difícil registrar este tipo de energías, pero durante el tiempo en que estuvo en desuso, fue primero lugar en donde se realizaron tours de carácter paranormal con bastante éxito por la cantidad de manifestaciones. Y segundo, lugares donde gente registró fenómenos de este tipo y más potentes aún.